Saludos, soy Roger69501 y bienvenido a mi canal. En este video les voy a darle los reviews y mi opinión de las revistas de los cómics de la semana pasada, que son bastantes. Así que voy a empezar con Justice League número 17. Bueno, este es el final de la historia de Crono de Atlantis, Crown of Atlantis. Y más bien es que aquí es donde se descubre quién fue que originó la guerra entre Atlantis y los humanos. Aquí vemos la Liga Justiciera toda. Y casi todos los superhéroes de DC Universe, lo que es ahora el DC Universe, están en un pleno combate a muerte. Muy buena página. Aquí tenemos a Hawkman, Black Canary, Satana, Superman. Esta página estuvo bien buena. Y más bien es que eventualmente se sabe que quién fue la persona que disparó los misiles hacia Atlantis, y la confrontación de Aquaman y su hermano, que en estos momentos es el rey de Atlantis. Entonces ellos están en una lucha. Casi una lucha a muerte entre hermanos. Y esta es la novia de Aquaman. Y resultó ser que la persona que originó la guerra fue un amigo. Él era un habitante de Atlantis y quería que Aquaman regresara al reino. Y la mejor forma de hacerlo era pues creando un conflicto entre Atlantis y los humanos. De esa forma, pues se sentiría obligado a vencer a su hermano y coger el crono otra vez. O sea que prácticamente todo fue como un chiste. Aquí es el puño que le da Aquaman a su hermano. Aquí él se proclama, rey otra vez de Atlantis. Y hace que todos los soldados de Atlantis se unan con los superhéroes en contra de las criaturas, contra los Crunches. Esta es la persona que había originado todo, que por lo cual Aquaman no estaba muy contento y hace lo que tenía que hacer. De momento, finalmente recibe el tridente de Atlantis, donde puede controlar a las criaturas de Crunches. Y aquí es donde termina el hermano. El hermano termina, bueno, en una prisión de los humanos y no en Atlantis. Muy, muy, muy buena historia. Si no la han leído, léela porque está bien buena. Está bien interesante. El próximo es La Liga Justiciera Americana número 1, Justice League America. Esto es una nueva serie que tiró DC Comics, en donde tiraron 52 versiones distintas. Esa es la misma portada, simplemente que cada estado va a tener una bandera que representa cada estado de la nación americana, incluyendo Washington, que no es un estado, y Puerto Rico, que tampoco es estado, pero es territorio. Por lo tanto, esa es la bandera de Puerto Rico. Bueno, esto está escrito por Jeff Jones y el artista es David Finch. La historia estuvo bien buena. Como te pueden ver aquí, aunque la historia estuvo bien buena, a mí el arte no me gustó mucho. Por la sencilla razón que hay mucha sombra. O sea, lo encuentro un poco oscuro. Lo ven aquí, como que hay mucha sombra. Y todo el cómic se va entre Amanda Waller
y Clever, donde aquí explica el por qué y cuándo y dónde y cómo deciden formar la de Justice League of America. Y la razón por la cual que han creado la Liga Justiciera es porque tanto como Amanda Waller y el presidente de Estados Unidos y muchos políticos tienen miedo de la Liga Justiciera. Y es porque The Justice League, tras los eventos que pasó en esta historia, pues Justice League ha perdido ya credibilidad ante Estados Unidos, ¿no? Y como ellos no son controlados por nadie, ellos no pertenecen a ningún país o a ningún partido, mejor dicho, a ningún país. Ellos son independientes. Entonces, Amanda Waller decide crear una organización igual que Justice League, pero que sea controlado por el gobierno. En caso de que Justice League, pues, si alguno de los miembros se salga de la línea y decida, pues, apoderarse del país o del mundo o lo que sea. Y esa es la razón por la cual decidieron crear The Justice League of America. Y toda la historia se va en la explicación de por qué de cada uno de los miembros tiene que pertenecer al grupo. Aquí tenemos a Hawkman, que me encantó como lo pusieron ahí. Me encantó. Entonces aquí tenemos a Katana haciendo lo suyo. Aquí tenemos a Vibe. Entonces tenemos esta figura que va huyendo, que no se sabe por qué. Tenemos a Stargirl, que es otra de los miembros. Entonces tenemos a Catwoman, como la tenemos aquí. Me gustó cómo la pusieron. No, o sea, la historia y el arte, y aquí es que ya tenemos ya la formación de Justice League, y cada miembro de Justice League of America, en su debido tiempo que tengan que pelear con claro de Justice League, pues cada miembro de Justice League of America ya tiene ya automáticamente su contrincante con quien tiene que pelear, que eventualmente eso va a pasar. Eso eventualmente va a pasar. Entonces aquí tenemos Martian Manhunter, que él en todo el issue, él estuvo presente ahí. Simplemente pues, como él tiene el poder de ser invisible, pues nadie lo detectó, solamente Clever. Y aquí es y este es el final de Justice League, que viene siendo Green Arrow. Si no la han leído, léanla, porque está bien buena. O sea, James Jones tiene una habilidad para escribir tan interesante. Muy buena, muy buena, muy, muy, muy buena. Entonces, el próximo es The Red Hood and the Outlaws, Death of a Family Aftermath. Este supuestamente viene siendo la consecuencia de la muerte de la familia, donde The Joker decidió fastidiar a todo el mundo. Y prácticamente todo el issue se va donde aquí vemos todos los, prácticamente casi todos los de Robins, donde se nota donde ya no le tienen, le perdieron confianza a Bruce Wayne. Porque en esa historia Bruce Wayne mantuvo un secreto que nunca se lo dijo a ellos. Porque en ese momento no era importante, pero no lo hizo y lo descubrieron. Y prácticamente, pues aquí se ve que han perdido fe, han perdido toda la fe hacia Bruce Wayne. El arte estaba bien, el arte, me encanta el arte. Un arte bien limpio y claro. Aquí tenemos a Alfred y The Red Hood, que se viene siendo el Robin que murió, que lo mató de Joker y fue resucitado gracias a la piscina de Ra's al Ghul. Y es donde el casco que él usa tiene como que se le activó como que un artefacto donde crea un holograma dentro de su cerebro, aparentemente. Y eso es lo que pasa.
Y ese no es el final. Pero no se lo voy a enseñar. Así que, en total, la historia de Death of a Family estuvo bien interesante. Bien buena, bien buena. Aquí tenemos Birds of Prey número 17. Bueno, esta es la continuación del 16, en donde Black Canary no tiene control de sus poderes, porque en el issue 16, ella con su grito de canario, o su grito sónico, destruyó todo un edificio por ella misma. Y no tiene control, entonces aquí tenemos a esta Talon, que viene siendo parte ahora de Birds of Prey. Entonces la historia se va en que Talon no confía en Black Canary porque como ella no tiene control de su poder, pues tiene miedo de que vaya a destruir todo el equipo. Y no confían de Talon. Entonces el equipo entero no confía de Talon, a la chica Talon, pues, por lo que ella es, un Talon. Porque ella prácticamente no tiene corazón. Digamos que ella como un zombie. Entonces, toda la historia se va en que el Talon está tratando de decirle al resto del equipo de no confiar en Black Canary. Porque no tiene control de su poder. Y nada, este issue estuvo bastante, lo encontré un poquito aburrido. Estuvo bueno, el anterior estuvo mucho mejor que este. Estuvo bastante bueno. Así que prácticamente todo este se va en eso, entre Black Canary y la chica Talon. Y a lo que están hablando, recuerdos, o sea, nada, no hay nada nuevo. Y simplemente pues se van y este es el final. Así que no sé si este es el final de la historia completa o continúan en el issue 18. Así que este estuvo bastante bueno. No estuvo nada mal. El próximo es Vive. Este es otro título nuevo sacado por DC Comics. Este viene siendo Vive, que él era miembro de Justice League Detroit allá en la década de los 80. Y está escrito por Geoff Johns. Y tengo que decirle, esta historia estuvo bien buena. Prácticamente este es el origen de cómo él obtuvo sus poderes, lo que le pasó al hermano. El arte es fantástico. Me encanta el arte. Porque él obtuvo los poderes a causa de las consecuencias de Justice League número 1, cuando Darkseid vino a la Tierra supuestamente con sus secuaces a tratar de destruir el mundo, y ahí es cuando Justice League, pues en uno de esos boom tubes que se abrió en el momento que él estaba al frente, mató a su hermano, y por alguna razón, que eso solamente pasa en los cómics, él absorbió el poder de uno de los Bumtus y le alteró todo el sistema molecular y ahora tiene poder de controlar las vibraciones. Y también tiene la habilidad de cuando de detectar cuando se va a abrir un Bumtu. Y también tiene la habilidad de detectar algo que venga de otra dimensión hacia nuestra dimensión. Así que sus poderes son bastante chéveres. Su personalidad, pues, un chamaquito de 18 años. Entonces vemos aquí lo que cuando él confronta una de las criaturas de Darkseid, del planeta Apocalypse. El arte estuvo bien bueno. Y prácticamente lo están convenciendo de que pertenezca al grupo de Justice League of America para enseñarle cómo usar sus poderes y controlarlo. Pues aquí vemos todos los miembros de Justice League of America, incluyendo el nuevo Linterna Verde, va a ser parte de este equipo.
que será después que se acabe la serie esa de la isla. Me imagino que será ya una vez que Hal Jordan regrese, pues él se irá de ahí y regresará allí. Entonces aquí estamos viendo una especie de prisión donde tienen distintas criaturas ahí, que no sé si es que los tienen ahí como para ser parte del equipo o los tienen ahí para evitar que hagan daño, así que no se sabe mucho. No se sabe mucho. Esta mujer no se sabe quién es. Entonces, este es el final, donde supuestamente tienen encerrada a la hija de Darkseid. Así que veremos a ver qué combate va a haber entre Justice League of America contra Darkseid. Y como dije, está escrito por Geoff Johns. Geoff Johns, él es buen escritor. Tiene muy buena imaginación. Muy, muy, muy buena imaginación. Próximo es Wonder Woman 17. Aquí continuamos con la misma historia donde ahora Wonder Woman y Orion del planeta Genesis están buscando, se unieron para poder destruir y en busca del bebé que fue secuestrado. Que supuestamente ese bebé viene siendo un nuevo dios. Y en este issue, pues vemos personajes que desde hace unos cuantos issues que no se veían. Aquí tenemos a Orión. Aquí tenemos el dios guerrero. O sea, aquí bueno, hasta ahora Wonder Woman lo han mezclado con la mitología griega. Porque todos esos dioses de la mitología griega están mezclados en la historia. Así que si tienen alguna, ¿cómo es que se llama? Si tienen algún conocimiento de los dioses griegos o de la mitología griega, les va a gustar esto. Porque la historia va alrededor todo de los dioses. Todos los dioses están aquí. Excepto el tiburón ese que no es un dios. Pero es grande que se traga prácticamente todo el helicóptero. Ahora yo me pregunto si Aquaman podrá controlar ese tiburón. No lo creo. No creo que Aquaman pueda controlar ese tiburón. Entonces aquí es donde están todos ellos reunidos, hablando. Y tengo que decirle que la historia está bien buena. Pero tendrían que comprarlo issue número 10 para poder entender un poco la historia completa. Muy, muy, muy bueno. Entonces vamos ahora con los últimos tres, que es Linterna Verde número 17, la primera parte de Wrath of the First Lantern. Este viene siendo la nueva historia donde terminó The Rise of the Third Army. Aquí es donde sale The First Lantern, la primera linterna que fue el final de la historia completa del anterior. Prácticamente, aquí es donde viene The First Lantern. Me encanta el arte. Me encanta mucho el arte. Y se llama Voldoom. Supuestamente vino del futuro, que viene siendo, no sé si el futuro de nosotros o el futuro de los guardianes. O el pasado de los guardianes, porque no se sabe muy bien de dónde vino. Entonces aquí tenemos el nuevo Linterna Verde, donde él está dentro del libro de la sombra, The Book of Shadows, o mejor dicho, The Book of Death, buscando a Hal Jordan y Sinestro. Y aquí tenemos a Black Hand. Él está dentro del libro buscando a esos dos, a los dos linternas verdes. Y prácticamente es la introducción de Voldoom, lo que él hace con los Guardians del universo. Y prácticamente, me encanta esta página. Y prácticamente le dicen, pues le enseña prácticamente cómo sus poderes funcionan. Que está bien. Interesante, la historia me gustó bastante. Y
Excuse me. Y prácticamente la victoria se va en eso. Y aquí tenemos a nuevo Linterna Verde al lado de Sinestro. Veremos a ver lo que pasa en el issue número 18 de Linterna Verde. Si no la están leyendo, cómprenla, porque está bien, bien interesante. La parte 2 de la misma historia. Brad of the First Lantern, está la segunda parte que va, continúa en Green Lantern Corps. Número 17, me encanta esta portada. Entonces, prácticamente lo mismo que el primero, excepto que ya aquí le enseñan cómo los poderes de funcionan y prácticamente que Voldum viene siendo como una especie de vampiro que se alimenta y que se alimenta a través de las emociones de sus víctimas. Por lo tanto, él entra dentro de la mente, dentro de sus víctimas, y busca las situaciones que esa víctima haya tenido, que le haya creado mucha emoción, sea alegría o tristeza. Y si tienen una emoción a causa de una alegría, pues él cambia la situación para que le crea tristeza. Por lo tanto, se alimenta más. Y prácticamente aquí lo que vemos en todo este issue es, pues, el pasado y el futuro, el pasado y el presente de Guy Gardner. Eso es todo. Las situaciones que él pasó cuando era niño, prácticamente es un memory, o sea, viajar en las memorias de Guy Gardner, cuando él era policía y todo eso. Estuvo interesante. Prácticamente es, pues, aquí le ponen, aquí le enseñan cómo es que los poderes de Voldum funcionan. Y la tercera parte y el último es Green Lanterns The New Guardian, parte 3. Y el último cómic de mi review de este video. Bueno, aquí viene siendo lo mismo que pasó, el que le enseñé en el anterior. En el anterior era con Guy Gardner, en este caso es con Carl Reiner, que él ahora ya ha dominado todos los espectros de las emociones de distintos colores de las sortijas. Excepto no ha controlado todavía la sortija de la muerte, si es que llega a controlarlo. Entonces, pues, prácticamente viajar por las memorias de Carl Reiner, cuando tenía su novia, la razón por la que murió, o se dejaron, su niñez, un poquito de su niñez. El arte me gustó. Está bastante limpio. Y nada, prácticamente es eso. Viajar por las memorias de Carl Reiner. Eso es todo. La misma historia del anterior, pero con distinto superhéroe, con distinto linterna. Bueno, eso es todo. Espero que le haya gustado el video. Hasta la próxima. Bye.